Hola, muy buenas y bienvenidos a Uncharted, el legado perdido y a lo que podría ser el capítulo final. Porque esto parece el desenlace, ¿vale? Salíamos parda en el tren, os recomiendo el anterior capítulo, y ahora vamos a... Creo que casi a estamos. A la cabina, a buscar a Saad, que creemos que está ahí, ¿vale? Venga, ayudo, se va a liar. No se mueve. Tiene una bomba con la que quiere... con la que quiere cargarse la ciudad. Vale. Porque las vías del tren pasan por debajo. Vaya. Oh, ahora parece mucho más grande. Es de grado militar, claro. Ven, ayúdame. Dios, pesa demasiado. ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará. Vale, pues plan B. A la locomotora. Vale, no podemos activarla. Así que tenemos que separarla de la locomotora. Venga, vamos. Yo haría eso, la descolgaría de aquí. Uf. Vamos. Está pasando por aquí. La locomotora parece que no conduce nadie, ¿o qué pasa? Está como en ruinas, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? Han soldado. Hijo de puta, no han soldado. Es un tren bomba directamente, vaya. Qué trampilla. Tenemos que hacer que no llegue. Tenemos que explotarla antes, creo yo. No pienses en lo que estás haciendo. Tú hazlo. Sí, claro. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¿También han soldado? Esto no. Venga. También está soldada. Debe de haber otro modo. Pues si tienes alguna idea. Coño, líate a tiros. ¿Agujas? Para que se pare el motor, ¿no? Un intercambiador de agujas. Allí delante podremos desviar el tren y ganar tiempo. Vale, suena bien. ¡Mierda! Uf, ya están aquí. Necesitamos transporte. Vale, me voy yo al interruptor. Fuera, hombre. Vale. Yo estoy solo, ¿eh? Ahora mismo nadie me protege. Los tíos sois unas moscas cojoneras. Bueno, tampoco te pase, claro. No hay mucho tiempo. Aquí te pillo, toma. Un poco culo. Venga. Vale, toma ya, frenazo. Es un buen truco el de frenazo, ¿eh? Cielo. Hostia, esto ya no, esto ya no. Ah, ¿qué es Sam? Hay que pasar el tren a otra vía. Vale. Vale, estamos llegando. Estamos llegando, menos mal que está Sam. Vamos. Muy bien. Vale, vamos. Cambia. ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde está Nadine? En el tren, hay que cambiar el interruptor. Vale, lo hemos conseguido. ¡Mira, qué apasionante! ¡Hostia, hostia! ¡Vamos un camión! A tiempo. ¡Cabrones! ¿No podéis darnos un minuto? Nada, hay que matarlo antes. ¡Mierda! ¡El tren se acerca! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Despejado! Vale, vuelve al interruptor. Vamos. ¡Se empuja! Vamos, corre, corre, vamos, corre, vamos. Corre. Nada, no, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Justo a tiempo base. Muy bien, hemos conseguido. Justo. Uf, casi descarrila, ¿eh? Ahí está Nadine. Está liando parda, ¿eh? ¡Nadine! Debo alcanzarla. Espera, espera. ¿Es necesario? Parece pues sí. ¡Sam! Vale, solo quería. ¡Mierda! ¡Vete! ¡Yo lo retendré! Vale, tenemos que sano ayuda. Vale, venga, San nos ha ayudado, va a retener esto y nosotros tenemos que pillar el tren como sea. Hay que pillarlo como sea. Y subirse otra vez. Hemos ganado un poco de tiempo, pero está claro que vamos a tener que detonarlo. Ahí está el tren.
Pero ¿cómo demonios subo? Tal vez pueda saltar. Nunca hay una rampa cuando te hace falta. Cierto, mierda. No, tranqui aquí, hombre. Vamos, vamos, vamos. Aquí va a ser. Toma ya. Hola, qué liado. No, enganchate, corre, enganchate. Ha funcionado. Oh, Dios, hostia. El puente. Mierda. Mierda. Vale, hemos desviado. Santo río. Que se va a caer ya. Que se va a caer, Chloe. Vale. Un poco los coches. Hostia. Míralo este. Llegas tarde. Tenía que coger un tren, cielo. Bien, siempre me he considerado un hombre paciente. Pero vosotras sois una raza especial de chucho. Oye, ¿cómo voy a disfrutar esto? Venga, vale, pelea. Enséñame cómo se hace. Venga, pelea, más puro estilo anchar de cuatro, vamos. ¡Cánsalo! ¡Tú eres más que una decepción! Toma ya. ¡Capullo arrogante! Ahí te estamos dando bien, dale los huevos. Muy bien. Ahí le hemos dado, ahí le hemos dado. Vale. ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? Dios, eres insufrible. La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas. Mi pueblo volverá a alzarse. Este está loco, ¿eh? ¡Quieto! ¡Acaba con él! Venga, colleja, buena, toma ya. Venga, segundo. Muy bien. Esta es mi tierra. ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? Se trata de lo que puedes perder tú. ¿La bomba? Pues compraré otra. Incendiaré tu ciudad, ladrona. Tu pueblo. ¡Oh! ¡Ay, puta! Ándate, venga, que le vamos a dar una hostia. Ahora tira a Nadine. Vale. Estoy esquivando, no me jodas. Esquivado, toma ya, toma ya y toma ya. No te resistas. Fuera, 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 fuera. Hay que saber cuánto te han metido. Viene Nadine, aguanta, 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 aguanta. Nadine, ayúdame, coño. Nos subimos. ¡Nadine! ¡Madre mía! ¡Ya voy! Vale, hay que esquivar esto. ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡Joder! Vale, vale, ya tenemos lo de la intro. ¿Cómo, cómo? No eres ninguna héroe. Mi guerra desestabilizará a tu tierra. Las ovejas necesitarán a su pastor y habrán muerto en vano. No puedo hacer nada, no puedo subir. Subirme aquí de pie, a ver. Ah, vale, eso es. Mira, que están estrangulando a Nadine. Muy bien. A la bomba. Moriría mil veces antes que dejaros ganar. ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! Acabemos con hay que cagárselo ya, ¿eh? Vamos. Ahí hay que darle bien dado, vamos. Vamos ya. Ahí con tu bomba. Va a explotar, lo sabéis, ¿no? ¡Todo! Joder, estamos caídísimos. La habría sido hermosa. ¿Por qué nos morís de una vez? ¡Ostras! Levántate, levántate, Chloe. Ahora sí lo hemos pillado. Bien. Vale, se ha pillado el pie. Esto se acabó. No habéis ganado. Se alzarán más. Como el joven rey, no habéis logrado nada.
tal como dijiste. El progreso exige sacrificios. Fraser, vámonos. ¡Pequeña mierdecilla! ¡Corre! ¡Joder! ¡Qué chulo, venga! Corre, 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 no te puedes caer. Vale, muy bien. ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! ¡Madre mía! Venga, prefiero correr así, que de otra manera se ve muy mal. Toma cuerda. Uy, por los pelos. ¿Dónde me ocurre la bomba? Oye, ¿podrías empezar a trepar, por favor? Dios. ¡Oh, Sam! Vale, subid, os ayudo. ¡Ay, por Dios! Es todo músculo. Eso dicen todos. Vamos, vamos. ¡Ay, gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando. ¿Y Asa? Cayó con su tren. Sí, bueno, siempre se van los mejores. Vaya, mirad eso. Caray. Sí. Algo hemos hecho. Algo sí. ¿Y qué va a ser de Nadine Ross? ¿Recuperar Shoreline, dominar el mercado de armas? Se acabó Shoreline. ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros. ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira... Tú no. Vale. No, lo siento, solo trabajo con profesionales. Claro. ¿Y el colmillo? Lo ten. No me jodas. ¿Qué? Sam. Era broma, aquí está. ¡Qué caro! ¡Au! Vale. Dios. Era mi último cigarro. Qué preciosidad. Sí. ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno, seguro que el Ministerio de Cultura nos dará una generosa recompensa. ¿Verdad, Sophie? Codo. Sois tremendas, chicas. El Ministerio de Cultura... Ay, por Dios, va en serio. Bueno, se acaba el juego. DLC, pero podríamos llamarlo juego realmente independiente, ¿eh? Ha sido muy chulo la parte de tren, la parte final. Ha sido pues la traca final, nunca mejor dicho. Y la verdad es que ha sido lo mejor del juego, ¿eh? Lo más apasionante, lo más chulo. ¿Qué decir de esto, no? Pues ya sabéis, el DLC de Uncharted 4, que como veis es un juego totalmente independiente. Muy chula la combinación de Chloe y Nadine y la aparición de Sam, la verdad. Como siempre, con el típico humor de Uncharted. Y la verdad es que me ha parecido un DLC que, como digo otra vez, podemos llamar juego independiente. Brutal. Como DLC tal... no tiene la duración, por supuesto, que tiene Uncharted 4, pero tiene una duración suficiente para entretenerte unas cuantas horas. Así que, para mí ha sido increíble. Y ahí vemos el final, como está comiendo la pizza con la niña del mercado. Espero que hayáis disfrutado del juego conmigo. Aquí os dejo un saludo, dejadme un like si queréis. Y nos vemos en próximos vídeos. Escuchadme un momento. Mirad, entiendo lo de vuestra superioridad moral. Y es genial, en serio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si fuera, pues... No te cargues el momento.